bellas, bienvenidas un día más al canal y a otro sábado donde estaremos probando los productos nuevos de esta semana. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a todas mis chicas del Team Roxy Bella porque estos videos no hubiesen sido posibles sin ustedes y sin el apoyo que me dan. Si eres nuevo en el canal, te cuento que los videos del sábado tratan en hacer reseñas de los productos nuevos de esta semana, donde les doy mi honesta opinión de cada uno de ellos. Mis bellas, vamos a comenzar con el primer producto y es esta cajita de la marca de Pixie by Petra. En realidad yo estos productos únicamente los he visto en Target. No sé si los venderán en otro lugar, pero lo que les puedo decir es que uno de mis labiales favoritos son de esta marca y son estos que están aquí que ustedes me vieron utilizar muchísimo en el canal porque ni siquiera se sienten en los labios y no se transfieren. Así que tengo mucha esperanza de estos productos porque básicamente son productos de farmacia y supermercado que tienen un costo bastante accesible y bueno. Como pueden ver aquí me enviaron 5 de sus líquidos con brillito, destellito que se aplican en el párpado de nuestro ojo. Pero les voy a decir por qué me llamó mucho la atención siendo bastante franca y sincera con ustedes y es que hace varios videos atrás les mencioné que yo estaba muy emocionada por probar estos productos de la marca de Stila porque los había visto y los maquillajes quedan increíbles. También les hice un maquillaje con este producto, pero en cuanto me llegaron los de Pixie, o sea, son muy pero muy similares. En cuanto a la cantidad de productos son bastante similares, contienen casi que la misma cantidad de producto, pero evidentemente el precio es mucho más accesible y económico. Les voy a hacer swatches de los tonos que me vinieron. Ok, mis bellas, tenemos el primer tono que es cristaline, que es con escarcha blanca y azulito. Para mí en lo particular es el que menos pigmenta, ya al haber hecho swatch en todos. Mis bellas, tenemos compañerita. Pero el próximo tono que sigue es Sunrise, que es un tono doradito pero bastante clarito, lindo y también pigmentado. Y los 3 últimos tonos puedo decir que se pueden utilizar sin ningún tipo de sombra porque están excelentemente bien pigmentados. Y es Bare Brilliant, Rose Gold y Passion Light. Chicas, los 3 últimos tonos están espectaculares. Ahora lo que voy a hacer es atender por unos minutos a mi hija, pero cuando regrese ya tendré mis cejas, mis párpados y un tono de transición listo para probar estos brillitos. Ok, mis bellas, después de alrededor de 3 horas me pude volver otra vez a sentar aquí. Las que son mamá me entenderán, pero ahora sí voy a estar aplicando este brillito para que ustedes vean cómo se ve en el párpado móvil de mi ojo. Este es un color ocre y tiene escarcha adicional color plateadita y doradita. Lo que quiero que vean aquí es la pigmentación que tienen estos brillitos. Ven que ni siquiera fue necesario hacer una cuenca marcada para que se aplicara mucho mejor. Esto lo pueden dejar así como está o lo pueden difuminar con sus deditos para que no quede tan marcado la cuenca de su ojo. Y lo estoy haciendo con una sola aplicación. Chicas, y ya que está completamente seco, lo que hago es venir con una brochita para que no quede ninguna línea marcada y se vea súper, pero súper lindo. Mis bellas, para ya terminarles de dar una reseña final sobre estos brillitos. Por cierto, chicas, no les hice la comparación del de Stila con el de Pixie, pero aquí les voy a hacer el ejemplo. Aquí tienen el de Stila. Miren cómo brilla, es muy pero muy lindo, solo que es un poco costoso. Y aquí tenemos el de Pixie. Yo teniéndolos así de frente puedo notar perfectamente que el de Stila brilla muchísimo más que el de Pixie. Otra de las cositas es que cuando este se seca tiene como escarcha. ¿Acaso el de Stila es como un tipo gel que brilla? Sin embargo, es una opción bastante económica y que a simple vista se ve súper lindo. Solamente te recomiendo que primero hagas tus ojos y después la cara porque sí puede quedar brillito en esta área. De resto, está perfectamente bien, lo puedes utilizar
encima de alguna sombrita para aportar mucho más color, pero es una opción muy económica y que se va a ver casi pero casi igual. Mis bellas, hace poco también recibí este paquetico de la marca de Too Faced donde me enviaban este producto y yo pensaba que era base de maquillaje, pero ahora que lo estoy leyendo es concealer, que también sirve para esculpir, para iluminar, y dice que tiene una super cobertura, así que vamos a ver si me oculta todas mis ojeras. Ya aquí me tienen bien pero bien cerquita para que puedan ver cómo funciona este producto. Recuerden siempre utilizar su corrector, que sea uno o dos tonos más claro, y yo creo que este es mi tono, así que lo voy a aplicar aquí en mis ojeras, lo voy a extender un poco hacia arriba, luego lo voy a llevar por mi nariz como lo hago normalmente con mis correctores y aquí termino de rellenar. Ahora voy a repetir el mismo paso del otro lado. Y de este lado voy a difuminar con una esponjita para que ustedes puedan ver el resultado que da. Ok, chicas, y del otro lado me lo voy a estar difuminando con una brochita como normalmente yo lo realizo. Mis bellas, no sé si se pueden dar cuenta que de este lado donde difuminé con una esponjita, como que aquí justamente en la ojera se acumuló el color claro y aquí sí se oxidó, o sea, se ve bastante parejo al tono de mi piel. Y de este lado se sigue conservando el tono más claro, pero quiero que vean que aquí se notan mucho más que de este lado las líneas de expresión. De todos modos, siento que cubrió mucho mejor con una brochita que con una esponjita, porque no sé si se sigue viendo aquí más oscuro que de este lado. Eso es lo que yo percibo aquí en mi espejo. De todos modos, coméntenme abajito en los comentarios qué lado ustedes piensan que quedó mejor, si el lado A o el lado B. Lo que voy a hacer es difuminar estas líneas de expresión con una esponjita porque pienso que va a quedar muchísimo mejor. Sí, me gusta mucho más este resultado porque iluminó, cubrió. ¿Y acaso este ya se oxidó y se acumuló justamente debajo de mi ojo? Lo que voy a hacer es que con la misma esponjita voy a presionar y voy a ir sellando mi polvito traslúcido. También voy a aplicar un poquito en la frente, una línea en mi nariz y en la barbilla. Y paso a difuminarlo con mi esponjita. Lo bueno de esto es que se difumina muy pero muy bien sin tanto esfuerzo. Y que a mí me ha pasado con otros correctores que cuando me lo aplico y no me lo difumino de una vez me queda como el manchón blanco. Y sé que a muchas también les sucede porque con mi corrector de la marca Deliger, que me encanta, pero ese lo tienes que ir trabajando por parte. O sea, ir aplicando y de una vez difuminando, porque si no te pueden quedar los parches blancos. Este, como pueden ver, se difumina muy bien. Una de las cosas que me agradó muchísimo de estos tipos de correctores es que trae 20 tonos para seleccionar, desde el más clarito hasta los tonos un poco más oscuritos, y sé que muchas marcas no manejan tantos correctores, así que me parece una excelente idea, porque en mi caso hay unos que me quedaban muy blancos, otros demasiado oscuros. Por lo menos yo pude conseguir un tono que va muy acorde a mi color de piel. Mis bellas, y por último voy a estar probando estos iluminadores. Uno es en tono ocre y uno más doradito. Es primera vez que voy a probar los iluminadores de Pixi, así que estoy bastante emocionada porque quedé enamorada con estos brillitos en los ojos. El empaque sí es de plástico, se siente que es bastante económico, pero lo importante es lo que viene aquí adentro y miren cómo eso ilumina. El primero que voy a estar probando va a ser este doradito de este lado. Wow, o sea, queda bastante natural, no se ve para nada marcado, más bien como que si tu piel es así brillosita, natural. No es un glow que escandaliza, sino que es para las chicas que les gusten estos tipos de iluminadores. Ahora voy del otro lado, que es uno más ocre, y lo que sí puedo ver es que me hace resaltar esta textura, que normalmente ustedes no me ven, pero esta es la manchita de, en mi país le decimos lechina, no sé cómo le digan en su país, de todos modos voy a estar leyendo sus comentarios. Pero sí, muchas de ustedes no sabían que yo tenía esta marquita o esta cicatriz en esta área, y como pueden ver se me nota muchísimo más de lo normal.
Así que sí están lindos, pero hace resaltar la textura de su piel. Esto no todos los iluminadores lo hacen. Así que bueno, mis bellas, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, coméntame cuál fue tu producto favorito. Te recuerdo que estoy subiendo 3 videos a la semana, los miércoles, los viernes y los sábados. También tengo contenido exclusivo por mi Facebook y por mi Instagram. Así que te espero por allá. Un besote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.